Cadaqués es un municipio español de la comarca del Alto Empordà, en la provincia de Gerona, Cataluña. Los antiguos habitantes de Cadaqués alternaban la pesca con el cultivo, con el fin de poder subsistir en una tierra aparentemente hostil. Los antiguos habitantes de Cadaqués eran muy vulnerables a los ataques por el mar, debido al aislamiento geográfico del municipio y por el hecho de que estos vivieran encarados al mar, separado del resto de los empordaneses, por la montaña del Peni. Cabe decir que un gran número de pescadores y marineros de Cadaqués fueron capturados por los moros, aunque a veces también se producían secuestros en tierra firme. Hasta la construcción de la carretera que la une con Rosas, a finales del siglo XX, Cadaqués tuvo en el mar su principal vía de acceso al exterior. Muchos cadaquenses durante el siglo XVIII y XIX fueron emprendedores y se marcharon a Cuba a hacer fortuna. Regresaron en los años 60 convertidos en americanos o indianos y edificaron lujosas viviendas que todavía hoy contrastan con la sencillez de las casas locales. Cada año, en el mes de junio, se celebra en Cadaqués la Feria de Indianos 1900, un americano a Cadaqués, que rememora esta parte importante de su historia y donde se mezcla un pasado modernista y artesanal catalán con los ritmos y gastronomías caribeñas. Con el paso del tiempo, Cadaqués fue creciendo, dando paso a la industria, al comercio y en las rutas de ultramar. Cadaqués fue meca de numerosos artistas e intelectuales en el siglo XX, atraídos por sus encantos y la belleza de su paisaje geológico. Algunos incluso se establecieron de forma definitiva, como el célebre pintor Salvador Dalí. Hoy en día, aquel pequeño pueblo de pescadores se ha convertido en un pueblo turístico, siendo una de las poblaciones más visitadas de Cataluña. Tiene una población
de casi 3.000 habitantes, cuya actividad se fundamenta en el turismo. Ofrecen numerosas actividades deportivas relacionadas con el mar, como la vela, o el kayak, o el submarinismo. Es recomendable aparcar a las afueras del pueblo, ya que por la costa todo es zona azul y está muy concurrido. Así vamos disfrutando ya del paisaje. Cogemos los caminos para el centro de la vila.
Al fondo encontramos la Casa Pont, de color verde turquesa. Se encuentra situada frente al paseo arbolado de la Playa Gran, que en la actualidad está llena de terrazas y restaurantes, que lamentablemente impide contemplar lo que queda de esta casa modernista. La Casa Pont fue construida en 1910 como vivienda para el médico y periodista Antonio Bonifaci Pont, hijo predilecto de Cadaqués. Monumento a Salvador Dalí, situado en el Paseo Marítimo. La obra es de bronce y fue realizada por el escultor Rosa Batet el año 1972 y cedida por el capitán John Peter Moore, antiguo secretario del genial artista. Salvador Dalí Domenech nació en 1904 en Figueras y vivió y trabajó en Cadaqués y en Portlligat. Fue el lugar de residencia que eligió el pintor Salvador Dalí desde 1930 a 1982. En la Plaza Doctor Trémol I se encuentra el Casino La Amistad. Era el punto de encuentro de los americanos que volvían a su pueblo natal a vivir de renta y de los beneficios obtenidos en América. Pronto estas reuniones dieron paso a una nueva forma de relacionarse en sociedad a través de asociaciones socioculturales, casales y casinos que proliferaron en épocas modernistas. En la actualidad, el Casino de Cadaqués sigue siendo como centro de ocio para muchos cadaqueses que se reúnen a jugar al ajedrez o a las cartas. En esta colina rocosa, conocida con el nombre de Sapunta de Esvaluar, se encuentra la Torre de Safusta de Esvaluar. Fue un castillo fronterizo documentado desde el año 1030, controlando la bahía de Cadaqués. De la antigua construcción quedan la torre semicilíndrica y parte de los muros junto a ella. Así, la construcción actual es el resultado de los restos medievales y los añadidos posteriores según las exigencias de uso. La construcción es totalmente encalada por fuera, como es característico en Cadaqués. En algunos puntos del paramento son visibles las grandes piedras devastadas. El interior ha sido reformado tardíamente. Actualmente alberga el ayuntamiento. Thank you.
El casco histórico de Cadaqués, perfectamente delimitado, está compuesto por un entramado de calles peatonales, estrechas e irregulares. El pavimentado de dichas calles está realizado con piedra del lugar, sin labrar, de un tono oscuro que caracteriza la zona. Para conocer la historia de Cadaqués, es indispensable visitar el casco antiguo y dejarse perder por sus calles laberínticas. El pueblo de origen medieval estaba rodeado por una gran muralla que ocupaba el espacio de lo que hoy en día es el centro histórico de Cadaqués. En el punto más alto del casco antiguo se encuentra situada la iglesia de Santa María de Cadaqués. Desde aquí tenemos una bonita panorámica del pueblo. El templo fue iniciado a mediados del siglo XVI y es en su mayor parte de estilo gótico tardío. La parte de la nave más cercana al frontis es del siglo XVII y la llamada capilla fonda es de los siglos XVII y XIX. En el frontis hay una puerta de arco de punto redondo y un rosetón. En el interior de la iglesia hay un espléndido retablo barroco de 23 metros de altura dedicado a la Virgen de la Esperanza. La obra fue diseñada por Yacine Moretó y realizada por los escultores Pau Costa y Joan Torres. Thank you.
Entre los siglos XIII y XIV, la villa de Cadaqués se formó dentro del antiguo castillo. De este primitivo recinto se conserva uno de los portales de entrada, conocido como portal que conduce por la calle de Cal a Cerro Alto, donde se encuentra la iglesia de Santa María. Paseando por el núcleo antiguo, el viajero podrá pisar el antiguo pavimento del pueblo, el rastel. Este tipo de pavimento está hecho a mano con piedras extraídas de la orilla del mar, que han sido modeladas por el vaivén de las olas. Adopta forma de espiga y tiene como finalidad absorber el agua y evitar que la gente resbale. Después de los paseos por Cadaqués, apetece comer y encontramos aquí un buen restaurante vegetariano, El Gato Azul.
3 kilómetros de Cadaqués se encuentra el faro de la Calananche. Es un pequeño edificio en forma de torre cilíndrica y blanca, situado en el extremo sur del puerto de Cadaqués. Entró en servicio en 1864. En 1982 estuvo a punto de ser derribado para sustituirlo por uno más moderno, pero el apoyo de los vecinos de la localidad permitió su rehabilitación completa. Hoy en día sigue en funcionamiento. Observamos la Casa Rahola, en cuya fachada amarilla pueden verse unos frisos en terracota o tierra cocida, con motivos marineros y delicadas molduras. También destacan los balcones de hierro forjado. Fue construida en 1860, en estilo neoclásico, por el arquitecto Roca y Bros, como residencia para Frederic Rahola, que dedicó toda su vida al fomento de las relaciones comerciales y culturales de Cataluña con las colonias de ultramar. Thank you.
A 10 minutos en coche desde Cadaqués, encontramos por Lligat y la Casa Museo Salvador Dalí. La cala de Port Lligat es una de las calas más populares de Cadaqués. Es donde Dalí residió 52 años, desde 1930 a 1982. De hecho, una de sus playas se llama Salvador Dalí. La Casa Museo Dalí está formada por un conjunto de casetas de pescadores que fueron adquiridas por el pintor y su esposa Gala, dándole una forma laberíntica. Fue abierta al público en 1997 y en su interior se guardan recuerdos del pintor, su taller, la biblioteca, sus habitaciones, la zona del jardín y la piscina. Precisamente fue en este lugar donde el artista encontró la paz y la inspiración para llevar a cabo muchas de sus creaciones artísticas. Monumento a la poeta Rosa Leveroni, realizado por Emilia Xargay, que fue reubicado y reinaugurado en 2010 a raíz de la conmemoración del centenario del nacimiento de la poeta. Centra el homenaje y el recuerdo que la ciudad ha dedicado a su poeta Maximia, teniendo enfrente la bahía de Port Lligat y bien cerca de la barraca que habitó largas temporadas la escritora. Thank you.